La Tierra es una gran esfera rocosa. Sin embargo, a diferencia de una roca cualquiera, la Tierra es más parecida a un ser vivo, pues produce su propio calor. Este calor interno es el que hace funcionar la tectónica de placas y una de sus manifestaciones más espectaculares, el vulcanismo. El calor que sentimos en la superficie viene del Sol. Pero la Tierra también tiene su propio calor. Esto la diferencia de otros planetas y la hace un planeta donde sus elementos se mueven. ¿Será que esto es el equivalente a que la Tierra está viva? Cuando se empezaron a construir las primeras minas o se empezaron a explorar las primeras cuevas, los humanos notaron que la temperatura de la corteza aumentaba con la profundidad. Este aumento progresivo de la temperatura con la profundidad se llama gradiente geotérmico. Y en la corteza generalmente varía entre 20 y 30 grados centígrados por kilómetro. Es decir, que por cada kilómetro que nos sumergimos en el planeta, la temperatura aumenta 30 grados centígrados. En la mina más profunda en Sudáfrica, de 4 kilómetros, la temperatura es de 66 grados centígrados. Este aumento progresivo de la temperatura con la profundidad no puede explicarse con el calor procedente del Sol. Por lo tanto, la Tierra debe tener algo en su interior que la mantiene calientita y que mantiene vivos a los volcanes. Como en el metabolismo de los seres vivos, deben existir procesos internos que regulen la temperatura del planeta. Antes, se creía que el calor del planeta era primordial, es decir, que era el calor residual desde que el planeta se formó. Si suponemos que cuando la Tierra era bebé, era una bola de magma gigante y que este magma se enfriando con el paso del tiempo, podríamos calcular cuánto tiempo tardaría en convertirse en una roca. Lord Kelvin hizo este cálculo en 1862 y descubrió que la Tierra se había enfriado en 24 millones de años. Sin embargo, ahora sabemos que la Tierra tiene mucho más de 24 millones de años. De hecho, la Tierra tiene poco más de 4.500 millones de años. Entonces, ¿qué es lo que mantiene calientita y viva a la Tierra? En 1896, Henri Becquerel y el equipo de Marie y Pierre Curie descubrieron la radiactividad y algunos elementos radiactivos. Unos años más tarde, se descubrió que el decaimiento radiactivo producía calor suficiente como para derretir el hielo. Gracias a esto, ahora se sabe que a la Tierra la mantienen caliente tanto el calor primordial como el decaimiento radiactivo de elementos como uranio, torio o potasio, que se encuentran principalmente en la corteza. Esto es real, ¿eh? No es para el video. El comportamiento de los materiales al interior de la Tierra es controlado por la presión y la temperatura. Por lo tanto, entender cómo se transmite y se pierde el calor interno del planeta es importante para entender cómo se comportan los materiales en el manto o la corteza. El calor de la Tierra se pierde y se transmite a través de tres mecanismos: conducción, convección y radiación. La transferencia de calor a través de la conducción ocurre cuando las moléculas de diferentes materiales colisionan. Estas transmiten su energía cinética a otras moléculas al chocar. Es como cuando estás en el slam de algún concierto y cuando te llega el empujón te da más energía para seguir bailando y empujando a otras personas. En la corteza, el calor se transmite principalmente por conducción. El calor se genera dentro de la corteza por el decaimiento radiactivo de isótopos y la mayor parte de los decaimientos liberan su energía a profundidades de unos 5 hasta 20 kilómetros. Y de ahí, como caída de fichas de dominó, el calor se transmite por conducción a la superficie. Las rocas de la corteza no son muy buenas conductoras de calor. ¿Alguna vez has hervido algo en barro? ¿O has visto cómo hacen sopas con rocas calientes? Tanto el barro como las rocas se mantienen muy calientes aun cuando el fuego que las mantenía calientes se haya apagado. Esto se debe a que no reaccionan muy fácil ante los cambios de temperatura. Gracias a que las rocas conducen mal el calor, la Tierra se ha enfriado lentamente. La transferencia de calor a través de convección está relacionada con el movimiento de los materiales. Si un fluido caliente se mueve a una zona fría, la va a calentar. O viceversa, si un fluido frío se mueve a una zona caliente, lo va a enfriar. En la Tierra, la convección es más importante en el manto, donde el calor del manto interior es transportado al manto superior a través de corrientes convectivas de las rocas del manto. La transferencia de calor también puede ocurrir a través de radiación electromagnética invisible, como la energía radiante del Sol, que atraviesa millones de kilómetros de espacio vacío antes de llegar a nuestro planeta. Como el Sol, la Tierra irradia calor al espacio, más o menos 87 miliwatts por metro cuadrado. Aunque la verdad es que este flujo de calor es poco, comparado con el calor que liberan los seres humanos, que es de 100 watts por metro cuadrado. Pero este proceso de pérdida de calor no ha sido igual a lo largo de la historia de la Tierra. Al principio liberaba más calor, por lo que probablemente las placas se movían más rápido y había más vulcanismo. Con el tiempo esto ha disminuido y estos procesos se han vuelto más lentos.
Y así como la distribución de calor ha cambiado con el tiempo, también ha cambiado en el espacio. Así como las diferentes partes de nuestros cuerpos tienen diferentes temperaturas, la Tierra no tiene una distribución regular del calor. Las zonas más calientes del planeta son los arcos volcánicos y las dorsales oceánicas. El calor juega un papel muy importante en la dinámica planetaria. Con el tiempo, las fuentes de calor del planeta disminuirán, por lo que probablemente nos convirtamos en un planeta inerte como Marte. Pero no te preocupes, para eso todavía faltan millones de años. Así que, ¿qué opinas, planetario? ¿Has visto manifestaciones de calor interno de la Tierra? Deja tus comentarios aquí abajo, dale like a este video y recuerda suscribirte a los vlogs más chidos del planeta Tierra. Yo soy Raiza Pila, reportando desde una de las zonas más calientes del planeta. Y yo soy Bernie Bastien, su capitán planeta. Y esto fue Planeteando. Pero antes queremos dar infinitas gracias a nuestros productores en Patreon.com. Ellos son del equipo Fuego, Paula Pérez Brunius y Eivin Algar. Del equipo Agua, Adrián Gutiérrez, Álvaro Macías, Ba Becerra, Carlos Castañeda, Elda Luyando, José Pablo Ortiz Partida, Patricia Rocío Reyes González, Luis Fernández y Ana De Luca. Del equipo Aire, Fernando Ramírez Medina, Joey Nabor, José Gómez, Sara Abusa, Meg Slattery y José Uribe. Y del equipo Roca son Ricardo Ortega, Ernesto Beltrán, Easy Kastner, Lack Riders y Alejandra Cervantes. Muchísimas gracias mis Patreons y todos los que quieran apoyarnos a través de patreon.com/planeteando, pueden hacerlo por allá o simplemente con un like, una compartida, una suscribida, lo que quieran. Pero muchas gracias por todo su apoyo siempre.